tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Mire, le habla don Dagoberto aquí en la ciudad de Heredia. Quería que hiciéramos una ahí, dedicada a Johnny Araya. Ajá. Porque hace un año era presidente. ¿Cómo diría? Ay, dedíquele una a don Johnny Araya para que se consuele hasta el 6 de abril. A Johnny, ¿qué le pudiéramos cantar a Johnny? Si yo le cantara algo a Johnny, con todo respeto, le cantaría así. Y con todo respeto, le voy a parodiar al amigo Johnny que me dijeron que le venga a cantar. Se quedó en el balcón verde, se quedó esperando, esperando ese triunfo y casi terminó llorando. Ay, 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 ¿qué podrá pasar? Eso hay que esperar. La segunda vuelta no creo que pueda aguantar. La gente ha tomado una decisión. Yo no digo nada, que lo diga el gordo regalón. Aquí estamos, faranduleando con el gordo a través de Radio Actual 107.1. Saludo a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que ve en el carro, en el taxi, en el camión, en el cabezal, a la gente que esté en su trabajo escuchando este programa loco. Bueno, es un programa serio, pero también es loco, ¿verdad? Como dije, que es serio y que es loco. Entonces no quede en nada. Así es que toda la gente que se reporta a través del Facebook, también la gente que está entrando a las páginas de Faranduleando con el Gordo, gran saludo para todos ustedes. A la gente que está celebrando sus cumpleaños, la gente que está celebrando alguna fecha en especial, pues también le estamos saludando desde este programa que es para ustedes. No sé si le abrís línea al Gordo, debe ser que está ahí todavía. Ya no está.